Sean ustedes bienvenidos a Sesiones, una bienvenida a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Tenemos una grabación muy especial porque tenemos a unos representantes del Cono Sur, particularmente de Chile, que han estado viajando a nuestro país ya de manera continua, casi viviendo aquí en México. La han pasado muy bien, la hemos pasado muy bien con ellos en diferentes tocadas y hoy tenemos el orgullo de presentarles aquí en exclusiva, ni más ni menos que a los Bunkers. Vamos a retroceder en el tiempo y tocar un tema de un disco anterior que se llama Canción de Lejos. El tema se llama Las cosas que cambié y dejé por ti. Sí.
gracias. Gracias. Bueno, en las sesiones del día de hoy tuvimos a los Bunkers. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La bienvenida de nuevo. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Bueno, nosotros la pasamos más que bien. ¿Por qué no se presenta cada uno para toda la gente que está viendo ahora mismo el programa y entrar Hola. En conocimiento? Yo soy Álvaro López, vocalista de los Bunkers. Mi nombre es Mauricio Durán y toco la guitarra en los Bunkers. Mi nombre es Mauricio Basualto y toco la batería en los Bunkers. Hola, soy Gonzalo López y toco el bajo en los Bunkers. Soy Francisco Durán y toco la guitarra. Bueno, en los Bunkers, ¿no?
En los Bunkers, sí. Bueno, oigan, yo ya había tenido oportunidad de platicar anteriormente con ustedes, pero quiero que nos cuenten la historia del grupo. Vamos a entrar ahí a otros temas que se refieren ya a México, a lo que ha pasado en los últimos meses, pero ¿por qué nos platican primero cómo nace el proyecto? Nace en una ciudad que está en el sur de Chile, que se llama Concepción, uh-huh. y que es una ciudad muy bonita. Primero que nada. Una ciudad muy efervescente en cuanto a lo que es la cultura, por ejemplo. Y allá desde chicos nosotros siempre estuvimos tocando en nuestras casas y todo eso. Habemos dos parejas de hermanos, Gonzalo con Álvaro y uh-huh. yo con Mauricio somos hermanos. Mauro es un amigo de todos. El hermano anexo de todos. Exacto. Gran todos bien, somos una gran familia. Claro. Y el año 99 decidimos juntarnos y fuimos, rápidamente emigramos a Santiago como a trabajar y todo eso, a ensayar. Y como que rápidamente se fueron dando las cosas. El año 2001 ya teníamos editado nuestro primer disco. Uh-huh. Y así fuimos sucesivamente. El año 2002 sacamos nuestro segundo, que se llama Canción de Lejos. ¿Cuántos llevan ya? Son cuatro. Cuatro, sí. Con Vida de Perros, que es justo el último. Vida de Perros, que, uh-huh. que lo grabamos y se editó el año 2005 en Chile. Y uh-huh. acá en México salió hace unos meses, este año 2006. Perfecto, bueno, y acabas de tocar el tema de México. A mí me tocó verlos en una ocasión en vivo, en una presentación que tuvieron, aparte organizada como en un par de días nada más, ¿no? No había una como una organización previa. Llenaron el lugar y además tocaron increíble. Y me parece que así a pulso se han ido ganando a los fans mexicanos, ¿no? ¿Cuál es la relación de los Bunkers hoy con México? Bueno, en estos momentos es un lugar súper especial para nosotros. Vinimos por primera vez en mayo. Increíblemente debutamos en el Vive Latino al tiro en un escenario súper grande y hasta el momento estamos teniendo una relación de bastante amor recíproco con el público. O sea, la gente se ha apropiado mucho de nuestras canciones, nos sorprende mucho que se saben canciones de discos anteriores también. Así que estamos como en una situación muy ventajosa como grupo y con mucha responsabilidad también por haber venido a cantar y que les gustaran nuestras canciones, así que estamos muy emocionados de que nos hayan recibido tan bien y tan rápido. Bueno, México tiene aparte una buena relación con Chile en lo que se refiere a música. Hay grandes exponentes de por allá, como Los Tres o como Lucibel, que funcionan a gran escala en nuestro país. ¿Qué otras cosas ocurren o qué específicamente está pasando ahora mismo en la música allá en Chile? Porque me parece que tiene una escena muy sólida, ¿no? En Chile la mayoría de la escena de rock hoy en día se maneja a nivel independiente, a sellos pequeños. Las grandes multinacionales no están firmando ni trabajando discos de rock. Entonces, afortunadamente desde hace como 3 o 4 años atrás, los mismos músicos se han ido organizando y creando sus propias etiquetas. Ha facilitado mucho como el hecho de que la computación hoy día facilita mucho grabar un disco. Entonces hay hartas bandas jóvenes, sobre todo sacando discos bastante interesantes, bien rockeros. Yo diría que de aquí a un par de años más va a haber una escena muy, muy fuerte allá. Bueno, justamente hablando del sonido, del rock y demás, lo que ustedes tienen me parece que es algo muy particular porque los acabamos de escuchar en acústico y suenan tremendo y cuando los escuchamos a full suenan de verdad más que bien. ¿Cómo trabajan los Bunkers el sonido en vivo? Porque me parece que lo cuidan mucho. Y no solo digo me parece, sino nos damos cuenta cuando hacemos todos los requerimientos y todos los ajustes técnicos. Usted es una banda que se preocupa mucho por el en vivo, ¿no? Sí, la verdad es que siempre hemos estado como bien encima y bien preocupados de lo que es el sonido. Tanto es así que nuestros dos últimos discos fueron producidos musicalmente por nosotros. Entonces estamos como tan al tanto de todo lo que pasa, tan encima de la producción y todo eso, que al momento de presentar los temas en vivo es como prácticamente la misma lógica de cuando estamos grabando un disco. El último disco lo grabamos prácticamente, yo diría que el 90% del disco está grabado en vivo, en una habitación, todos juntos, incluso sin audífonos, por ejemplo. Uh-huh. Queríamos como rescatar un poco esa frescura. Entonces, el momento después de presentarlo en vivo es como se nos hace súper natural. Ahora, ¿cómo le hacen? Porque tienen diferentes influencias, yo me sé algunas de ellas, pero ¿cómo le hacen como grupo para conjuntar lo que cada quien trae en la cabeza y juntar de pronto a Los Ángeles Negros con The Kinks y hacer algo que suene a ustedes, a los Bunkers? Afortunadamente, o sea, una de las razones por las cuales estamos tocando juntos es porque
disfrutamos de la misma música, somos muy fanáticos de los mismos grupos, de las mismas canciones. Entonces en el momento de tocar un cover o arreglar un tema de nosotros, como que no hay drama, sino que todos vamos remando hacia en la misma dirección. Y eso es súper bueno porque ayuda como a concretar bien tanto un cover como una canción nuestra. ¿Cómo se la pasaron en la sesión? ¿Bien? Bien, estuvo buena. ¿Estuvieron a gusto? Sí, es que nos gusta harto tocar acústico. Es como, nosotros nos conocimos harto tocando la guitarra con los amigos en Concepción. Hacíamos sesiones de guitarreo súper grandes para los cumpleaños o cuando los chiquillos estaban en la universidad o cosas así. Así que se nos hace bien natural agarrar las guitarras de palo y tocar un rato. Es como, además el lugar está precioso y está preciso para tocar acústico. ¿Ya mero se vienen a vivir a México o no? Sería bonito. Bueno, gracias, ¿eh? De nuevo cuenta. Los Bunkers aquí en las sesiones. Gracias. A continuación les vamos a interpretar un tema del folclore chileno. Es un tema de Violeta Parra que se llama La Exiliada del Sur. Y para explicarle un poco de qué se trata, ella se imaginó que su cuerpo estaba repartido por todo Chile. Entonces, muchas partes de la canción, que seguramente van a ser las partes que ustedes no van a entender, son pequeños pueblos y localidades de Chile, y ciudades también. Así que esperamos que les guste mucho. Aquí va. Nos pueden acompañar con las palmas, ¿eh? De mares adentro.
gracias. Muchas gracias. ¿Y se la están pasando bien con los Bunkers, me pregunto? Este es el Día de Perros, el disco de los Bunkers que los ha hecho famosos aquí en México. Esta agrupación chilena de verdad está teniendo una aceptación sin precedentes en nuestro país. Ya conocemos a varios grupos chilenos desde hace muchos años, pero definitivamente los Bunkers están trazando un camino más que seguro y están marcando historia en nuestro país. Los dejo entonces con los Bunkers. Con esto despedimos el programa. No me hables de sufrir, se llama, y son los Bunkers aquí en la sesión.
el amor, pero partido en dos. Fuera la ilusión, con su mirada embrujó mis ganas. Más de una mañana me quitó el aliento y aún así no me pidió. Nos queda
trabajo y todas las razones se caen a pedazos. Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta, entiendo las palabras que escupiste sobre mí. Vete muy lejos, muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para mí. No me dejes aquí, no hay nada que nos queda. Quédate Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, muchas gracias.